From somewhere in the mountains and to the left in the south of Mexico, the international media collective Desde Abajo Media stands in defense of land and natural resources, the self-determination of peoples, and for the right to life and liberty. Our objective with this project is to build solidarity and relationships of sincere understanding between social movements in the global south and the left in the north. We make it manifest that we understand the danger and risk implied in being the voice of the voiceless, as well as to communicate and do journalism in any part of the Americas, but particularly in Mexico, since in recent years and months many journalists have been assassinated in Mexican territory. It is because of this danger that we cover our faces, to protect our identity, to avoid the risk and misfortune of being disappeared or assassinated by the state and capital. Mi nombre es Victorino García Ricardo, coordinador regional de la Casa de Justicia Matriz, San Luis Zacatlán, más conocido como Tamarindo, y vocero de la PRAT-PC. Prácticamente es una historia muy oscura que ha vivido a la ciudadanía de esta región, de Costa Chica y Montaña. Estamos hablando de 1995, cuando se crea la policía comunitaria a raíz de tanta frecuencia, asaltos, violaciones, robos de ganados. Se daba informe a las autoridades ministerial y municipal, pues no se hacía nada. Detenía, o si se lograba detención, lo agarraba y llegaba y negociaba y se soltaba. Y a raíz de eso se organiza la ciudadanía de varias organizaciones de cafetaleras, producciones de maíz, varias frentes civil se organiza y se integra como policía auxiliar, recorrer a las comunidades y eso detienen a los delincuentes, a los asaltantes, y los van a dejar al Ministerio Público. Más tardan en detener a la gente que lo van a soltar, y ahí están, lo sueltan y regresan más bravos, ¿no? Y por a raíz de eso se crea ya la policía comunitaria, ¿sí? Antes era policía auxiliar, de ahí viene la policía comunitaria. Se crea esta casa de justicia, de impartición de justicia y reeducación. Ya no se detienen los delincuentes, ya no se entregan al Ministerio Público, sino que son procesados por los coordinadores de esta Casa de Justicia, y de acuerdo a delitos se van juzgando, porque actualmente tenemos un reglamento donde se tiene que sujetar cualquier coordinador para que imparta justicia. Así fue como se fundó esta policía comunitaria. Al principio participó hombres y mujeres, participaron para crear esta policía comunitaria. No había carretera, no había vehículos, caminaban
se hacían reuniones en las comunidades para ir revisando los casos, todo a pie, y hoy, pues sí, llevamos 26 años de operación, 26 años de cumpliendo esta misión, brindando seguridad a la ciudadanía. Pues, comparando del 95 para allá, antes el asaltante también andaba a pie, con un arma de menos potencia, y ahora ya no hay asaltante, ya no hay robos, sino que ahora ya cambió de otra manera. Ahora sí hay grupos criminales, una delincuencia más organizada que tiene un nexo desde allá arriba con el gobierno, ¿no? Sí. A pesar de que estamos respaldados por el pueblo, y esto, hemos tenido represión por parte del gobierno. Varios de los compañeros han caído en la cárcel, acusados de secuestro, acusados de abuso del cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no dejamos el trabajo para agente del Ministerio Público, que ya todo el trabajo lo está haciendo a la policía comunitaria. Y hemos sufrido ese hostigamiento, por parte del gobierno en 2003, cuando estaba René Juárez Cisneros, ahora finado, le dio ultimátum a la policía comunitaria que lo iba a desarmar, pero respondió el pueblo, se hizo una marcha grande aquí en San Luis Acatlán, donde se le demostró que sí había respaldo del pueblo, y ahí se abstuvo de no seguir desarmando, que el plan era desarmar toda la policía comunitaria. Y hoy estamos haciendo un ejemplo para toda aquella población donde está sufriendo actualmente por los crímenes organizados, que en pleno luz del día están ahí matando, secuestrando, pero aquí en nuestro territorio de la policía comunitaria no hay, gracias a la policía comunitaria, gracias a los pueblos que están respaldando este proyecto, que podemos andar de manera muy tranquila aquí, puedes andar a altas horas de la noche, puedes ir solo y no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Gracias a la policía comunitaria, pero en cambio en otras regiones y otras ciudades diario sucede estos hechos. Ojalá que otros pueblos tomen este ejemplo, ¿no? Que de esta ciudad, pero que lo haga con amor, hacer las cosas con amor cuando salen bien. Porque hay otros grupos delincuenciales, lo llamo yo porque delincuenciales, que tienen nexos con grupos de criminales, se filtran, pero utilizan el mismo nombre de la policía comunitaria, pero más sin embargo no actúan, no son los principios de la policía comunitaria. Como dice Coordinadora Regional de Actividades Comunitarias, CRAT PC Policía Comunitaria. Esa es la sigla que tenemos, donde se para CRAT PC, esa es la policía que sí trabaja bajo un reglamento interno. ¿Y cómo estamos regularizados? Estamos sujetos a la asamblea comunitaria para nombrar a la mesa directiva que conforma coordinadores y comandantes regionales. Aquí en la Casa Matriz están 5 coordinadores, son 4 comandantes regionales, son los que son nombrados a través de la asamblea regional de autoridades, ahí se elige. Y la policía comunitaria o el grupo de policía comunitaria se elige a través de la asamblea también. Aquí nadie hace las cosas porque a mí me gusta o porque yo quiero, no, sino que aquí se nombra policía comunitaria, lo nombra la asamblea
todos los que nombran, tiene que nombrar quien va a ocupar como policía comunitaria, debe ser una persona honorable, que respeta a sus semejantes, que no tiene antecedentes, son los que son policías comunitarios. Y comandantes de grupo, son como dos comandantes de grupo que se nombran, pero eso se encarga, la comunidad lo nombra. Eso se renueva cada año se renuevan, se cambian, son otros elementos, así, de manera gratuita, aquí nadie no está ganando, todo de manera gratuita, que están haciendo su trabajo, porque tenemos confianza en ellos, porque ellos son elegidos ante la asamblea. Y si alguien llega a fallar, sería reeducado, ya sea coordinador, sea comandante regional o policía, si llegara a fallar, será reeducado, depende delito que haya cometido o violando al reglamento interno. Los coordinadores y comandantes regionales, el reglamento nos marca duraciones de 2 años. 2 años de ahí se cambian, se elige nuevos coordinadores, nuevos comandantes regionales, y la persona que va a ser coordinador debe de ser una persona honorable, que haya ocupado o haya desempeñado cargos en las comunidades, como comisarios, como comisariado, o ha ocupado otros cargos dentro de la comunidad, pero que se ha destacado, que ha desempeñado un buen papel, que no ha tenido problemas. Y eso, esa es la persona idónea que llega a ocupar este cargo y lo avala a la Asamblea Regional de Autoridades. Y asimismo los comandantes regionales son nombrados personas honorables, que no tiene antecedentes penales, que no tiene problema con la justicia, y que es quien debe de ocupar ese cargo. Así nombramos a nuestras autoridades que ocupan este cargo, y se cambia cada 2 años. Por caso de nosotros, que somos coordinadores, pues ya está próximo nuestro cambio como coordinador, pues ya serían electos otros. Tenemos programado reunión para 27 de febrero. Ahí se va a ver quién va a ocupar cargo, pero son personas y son respaldados a su comunidad, que el comisario debe de dar su testimonio, cómo es la persona, qué cargo ha desempeñado, cómo ha hecho, es respetuoso o no. Entonces todo eso se tiene que ver para que una policía, la corporación, marche bien. Así estamos organizados, así estamos trabajando a este proyecto de la Policía Comunitaria CRAT-PC. Ahorita seguimos utilizando estos principios el conocimiento que tienen los pueblos originario, es de nosotros lo llamamos como principales en las comunidades, señores, que principales, como los reeducados decimos, los que son detenidos, que son encarcelados, van dando servicio cada comunidad, 15 días van cada comunidad. Entonces esa comunidad, el comisario reúne los principales para platicar con los detenidos, para darle consejo, ¿sí? Y qué es lo que deben de ser, cómo deben de trabajar, cómo, entonces, por eso se llama reeducación, mandando servicio en cada de las comunidades, de trabajo que sea, y ahí se le da consejo de cómo deben de vivir, cómo deben de actuar, cómo deben de formularse, cómo deben de guiarse el camino bien, ¿no? Entonces eso lo dan los principales de cada comunidad, y que esto nos ha servido mucho a nosotros, porque es con eso nos ayuda a incorporar a aquella persona que se haya desviado del camino, que se ha dedicado a robar, o que mató, violó,
Entonces todo eso se le da pues un seguimiento, se le propone y se le guía. Y ese trabajo comunitario que hacen los detenidos, lo hacen, se recorre en cada comunidad donde sí hay policía comunitaria. Aquí no nos metemos donde no tienen. Obviamente las comunidades que tienen la policía comunitaria, donde recorren los reeducados, y estando su permanencia es de 15 días cada comunidad, pues la comunidad se encarga de brindarle alimentación, almuerzo y comida, así, café en la tarde, su desayuno, así, pero sí está, tiene esa garantía. Pues, mire, lo que pasa con ese grupo de la, ahí es CRAT PF de Xilapa, pues nosotros ahí nos deslindamos, no tenemos nada que brindarle a esos compañeros, porque ellos están operando muy diferente a nosotros. Ellos, que tal como están siendo su presión, como decía yo hace rato, que hay muchos grupos que trataron de copiar el proyecto y que usa el uniforme de la CRAT PC, pero más sin embargo donde actúan es muy distinto, porque si usted sabe, si de acuerdo a la forma los medios de comunicación, en esa parte ha habido tanta asesinato, secuestro, pues en cambio hacemos comparación en nuestro territorio, pues no ha habido esa cuestión, que nos damos a entender de que si tienen pues nexo con algún grupo delincuencial, ¿no? Por eso que se dan en disputa pues el mercado. Entonces, y nosotros no permitimos eso, que, como le digo, estamos bajo vigilancia con las comunidades, entonces por eso no podemos, no se puede. La persona que se empieza a desviar se destituye o sería reeducada. ¿Sí? Por eso es que nosotros con otro grupo, por si de Leopuet, que está operando en la parte de la costa, toda la cordillera de la costa, pues nosotros no tenemos nada que, no tenemos ese nexo. Y aparte está otro grupo que se llama CRAT PC, por Metepec, se llama Pochuapa, municipio de Metepec. Pues nosotros nos deslindamos rotundamente a ese grupo, porque la casa matriz no la reconoce, porque están actuando fuera del marco normativo de nuestro reglamento interno. Entonces ya se le hizo observación de cualquier medio, lo que delito que cometa, pues que se le juzgue allá. Y nosotros no nos deslindamos, aunque sí tenemos grupos de policía allá, pero a ciertas comunidades, por decir, en Amusco tenemos, en Guadalupe Victoria, en Tlacuatislahuaca, ahí tenemos grupos de policía comunitaria que pertenecen a esta casa. Ajá, y que nosotros y esa persona no pueden pasar de su actividad, sino que debe de respetar. Así está. Bueno, en este medio, qué bueno que nos visitan, en esta casa de justicia, que ya saben que la puerta está abierta, cualquier medio de comunicación, no hay que sea con un buen propósito, sí, que también nosotros lo respaldamos y que hagamos extensa esta información que les acabo de dar, que es muy importante, de cómo organizarse. Ese sea primero la organización, porque si no hay organización no se puede implementar cualquier cosa, ya sea en la casa, sea donde sea. Si no hay una buena organización, no puede hacer frente a cualquier conflicto, cualquier problema que tenga. Entonces primero la organización debe de estar
Bien, y que esto se vaya fortaleciendo en las ciudades o en las regiones, en las comunidades. Si alguien les interese de nuestro proyecto, se acerque aquí a nuestra casa y nosotros orientamos, le damos nuestra experiencia para que pueda implementar su propia seguridad, para que los cuide, porque si ustedes no implementan su propia seguridad, pues no habrá quien los va a cuidar, sino nosotros mismos tenemos que cuidarnos, porque esperemos del gobierno, pues el gobierno nunca nos va a cuidar, sino que la propia sociedad se tiene que cuidarse, implementar su propia ciudad confiable, porque no hay confianza con ninguna corporación. Entonces esa es mi invitación para toda la ciudadanía, que retome este proyecto que es muy bueno y que no esperemos que el gobierno lo haga, sino que apoyemos por este lado al gobierno de implementar esta ciudad que nos fortalece como ciudadanía.